Profecía 27. Yahushua regresará en un sábado. Levántense, mujeres apóstalas y profetizas. Escrito y hablado bajo la unción de la Ruach HaKodesh a través de la profetisa Elizabeth Elijah, Elisheva Eliyahu, el 4 de enero de 1999. De la profecía 105, Yahveh dijo que lo pongamos en todas las profecías desde ahora. Yo te advertí tiempo atrás, Elizabeth, en no ponerle a este ministerio el nombre de un hombre o una mujer, inclusive antes de que hubiese sido un ministerio. Yo lo puse en tu espíritu, pues nada de esto ha sido hecho por tus manos, nada de esto ha venido de tu boca, es de la boca de Yahveh que ha sido dado a luz. Es de la boca de Yahushua, tu Mashiach, que ha sido dado a luz. Es de la boca de la Ruach HaKodesh, tu Imayah, que ha sido dado a luz. Si hubiera sido por tu propia mano, habría fracasado desde hace mucho. Es por el viento de la gloria Shekinah, que sopla a través de la tierra, el santo viento de avivamiento. No es por tu propio aliento, o habría fracasado. Isaías 42:8. En julio del 2010, Dios Yahveh también dijo que añadiera lo siguiente antes de las profecías. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor de Yahveh contra su pueblo y ya no hubo remedio. Segunda de Crónicas 36:16. Profecía 27 empieza. Yo, Yahushua, estaré regresando en un sábado. Ustedes no saben cuál. Vengan adelante mis mujeres apóstalas y profetizas. Levántense ahora. Ya no permitan que nadie les diga que no las he llamado para ser profetizas y apóstolas, maestras, evangelistas o pastoras. Yo soy el alfarero. Ustedes son la arcilla. ¿Por qué escuchan a los hombres o a aquellos con el espíritu de los fariseos? Hablen este mensaje que yo le doy a esta apóstola para que hable. Únanse con la voz de ella, mujeres y hombres que reconocen mi voz hablando al frente de lo que yo escribo a través de ella. Anímense unos a otros. Satanás los ha silenciado demasiado tiempo. Guerreros apostólicos proféticos, ustedes saben quiénes son. Escriban a mi sierva y apóyense unos a otros. Aprendan unos de otros. Yo estaré regresando en un corto tiempo. Junten las manos unos con otros. No están solos. Yo los he esparcido por todo el mundo, pero ustedes se conocerán unos con otros con el tiempo. Se necesitan el uno al otro. Ustedes deben unirse a los hombres con la misma vocación. Sin embargo, aquellos que se niegan a reconocerte, me los dejan a mí. No discutan con aquellos con oídos sordos que tienen buenas intenciones y sin embargo han hecho mucho daño a aquellas mujeres a quienes se les dice que no pueden tener un llamamiento de apóstola. Incluso la que escribe se desanimó y dijo esto. Ella dijo, bueno, seguiré haciendo lo que estoy llamada a hacer, como sea que lo llames. Sin embargo, el hombre que le dice esto fue engañado por otra voz, no por mi voz. Él debe arrepentirse por hacerlo. ¿Estarás listo? Yahushua regresará en un sábado. Díganles a todos los que escuchen, sepan que no todos creerán. Eso no es problema de ustedes, sino el problema de ellos. Ustedes solo deben de obedecer. Juntos, los que yo armé contigo serán como un rompecabezas y ninguna otra pieza encajará perfectamente. Mantengan los ojos abiertos para los demás. Yo voy a traer una tropa de profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores, y sin embargo trabajarán como una sola unidad. Nunca pensando más en sí mismos de lo que son, sabiendo que, estando juntos, lograrán hacer lo que yo ordené que se hiciera. Una gran cosecha de almas será alcanzada, y este será uno de los más grandes ministerios alcanzando almas que camine sobre la faz de la tierra. para la gloria de yo el Padre Yahveh, mi hijo Yahushua y mi Ruach HaKodesh. Muchos no se habrían salvado si yo no hubiera levantado este ministerio. Mi apóstola, que los hombres rechazan como apóstola, conoce mi voz y escribe lo que ella escucha. A otras mujeres a las que yo he llamado apóstolas, y a ellas les han dicho que no pueden ser utilizadas en esta oficina, pero yo les digo, como le dije a esta apóstola, esto no es para que los hombres lo determinen. Como yo use a mis siervas es solo mi asunto. Ellas son mi arcilla y solo yo las moldeo y las pruebo a través del fuego de sus pruebas, de la manera que yo elijo. ¿Quién es un hombre para decir lo que yo, Yahvé, puedo y no puedo hacer? Muchos hombres han sido engañados al subestimar a los espíritus como los de David. Yo he puesto dentro de mis siervas. ¿Cuánto más luchan los hombres contra esto? Mas yo levanto mis espíritus de David en mis siervas. El orgullo solo hace que un hombre hable tales cosas. Arrepiéntanse hoy. Yo le he ordenado a ella para animar tanto a las mujeres profetizas como a las mujeres apóstolas, maestras, evangelistas y pastoras. Ella conoce el calor de la persecución por el alto llamado que yo he puesto en su vida y en todos aquellos llamados a ser mis guerreros proféticos, apostólicos en estos tiempos finales. Multitudes son mujeres. No permitan que los hombres o los fariseos las detengan. Esto es lo que yo, Yahvé, he hecho y estoy haciendo. ¿Quién se atreve a decirle a Yahvé que está equivocado? Yo he reunido a ustedes, a los hombres y mujeres, para ser uno en mi Ruach HaKodesh. Ustedes se moverán como uno en mi Ruach HaKodesh y hablarán como uno en mi Ruach HaKodesh. Ustedes alcanzarán a los inalcanzables y a muchas personas que han sido rechazadas y desechadas por no ser salvables. Y sin embargo, yo los enviaré con una unción, palabras y amor que no son suyos para alcanzar a estas personas. Sí, yo les digo, para alcanzar a gente que ustedes tendrán miedo de ofender, pero no hablar. Será la mayor ofensa de todas. Yo confío en mis trabajadores a quienes yo envío. Porque yo soy el alfarero y ustedes son el barro. Yo sé lo que pongo en cada trabajador para unirse a ella. Yo sé de qué está hecha y su debilidad. Donde ella es débil, a otras yo las he hecho fuertes. Donde los otros, para unirse, son débiles, ella ha sido hecha fuerte. Como un metal templado con fuego, así yo lo he hecho con todos los que se unirán a ustedes. No deben temer quién se unirá con ustedes, porque yo les digo que no es elección de ustedes, sino mía. Cualquier Judas que busque unirse a este ministerio correrá la misma suerte que Judas. Yo no permitiré que nadie destruya lo que yo mismo he construido y continuaré construyendo. Este ministerio abarcará al mundo. No desprecien los comienzos pequeños, porque yo comencé como un bebé en un pesebre. ¿No es así? En la tierra, al principio, esto es todo lo que la tierra podía ver, y sin embargo, en 3 años, vieron cuántos toqué y salvé. Todos los libros del mundo no podrían contener lo que yo hice en ese corto tiempo. No subestimen el poder de mi unción. Yo los he ungido a todos y continuaré derramando mi unción de una manera mayor. Ustedes sabrán en ustedes mismos que no pueden hacer nada solo con Yahvé. Todas las cosas son posibles si ustedes pueden creer. Ahora ustedes están separados en diferentes estados, pero esto es solo temporal, porque este año estarán juntos, lo suficientemente cerca como para tocarse. Ustedes viajarán y ministrarán juntos. No intenten de hacer que esto suceda. Mírenme a mí hacer que esto suceda. No intenten decir en qué momento y temporada, solo sepan que será mi momento y temporada. Oren y cúbranse unos a otros, trabajen juntos, compartan lo que han aprendido juntos. Cuando yo elegí a los socios para unirse con mi hija Elisheva, yo elegí con mucho cuidado y yo probé a fondo. Yo los amo mucho, yo confío mucho en ustedes. Yo sé que no dañarán a mi sierva, sino que en vez la protegerán y ella no les hará daño, sino que los protegerá. Todos los que se unen son muy especiales, como una cadena de oro macizo. Yo no pongo ningún metal como estaño, plata o plomo junto con mi cadena de oro, sino solo el mejor metal que yo puedo encontrar, que ha sido templado en el horno de fuego y ha salido como oro puro 7 veces refinado. Nunca piensen en ustedes mismos más de lo que son. Eres un amado vaso de barro. Yo he derramado mi gracia y misericordia y los dones de la Ruach HaKodesh. Eres un recipiente dispuesto que no lucha contra las manos del alfarero. Me han permitido y continuarán permitiéndome moldearlos de la manera que yo quiero que sean y no de la manera que ustedes elijan ser. Todo lo que tienen deben ponerlo sobre el altar y permitirme quitar lo que no quiero que tengan y devolver lo que quiero que tengan. No guarden nada y confíen en mí. Yo se los devolveré. Y no solo lo que sacrifiquen, sino que les devolveré más de lo que me ofrecen. Pruébenme y vean si no hago lo que yo digo. Mi apóstola, pon todo lo que tienes en este altar, incluido este ministerio. Mira lo que yo haré. Estén dispuestos a que yo elimine cualquier cosa o cualquier persona en sus vidas que no los ayuda, sino que les impide ser y hacer todo lo que yo mando que se haga en mi nombre. Hagan esto con todo, incluso con sus hijos. Como Abraham, deben creer que yo soy un buen Dios y que devolveré todo lo que debe ser una bendición y quitaré cualquier cosa que Satanás haya puesto delante de ustedes para que sea una piedra de tropiezo. ¿Se atreven a hacer esto, hijos míos? Finanzas incluidas. No guarden nada porque es mío de todos modos. Lo que es suyo es mío. Lo que es mío es suyo. Dámelo a mí para que yo pueda devolvérselos de una mejor manera. Díganlo a mi gente, escribe esto, no solo para que tus socios se unan a ti, sino también para mi pueblo, porque el mismo mandamiento se cumple en estos últimos tiempos. Diles, pon todo lo que tienes en mi altar sacrificial. Diles, atrévete a confiar en tu Padre Yahveh, Yahushua y la Ruach HaKodesh. Atrévanse a estar dispuestos a que yo pode todo lo que no debería estar en sus vidas. Atrévanse a confiar en que yo multiplicaré las bendiciones que yo devuelvo. Hagan esto ahora, antes de que yo tenga que tomarlo sin su permiso. Hagan esto, ya sea esposo, esposa, hijos, finanzas, hogar, automóvil, ministerios, la lista continúa. Hagan esto con cualquier cosa que ustedes valoren, negocios, asociaciones, iglesias, ustedes sabrán lo que es. Cualquier cosa que ustedes sepan, yo no apruebo tus cigarrillos ni ningún otro vicio que utilicen para traerles la paz, cuando en vez es solo una falsificación, porque yo soy el príncipe de la paz. Ustedes no necesitan nada más. Entréguenlo a mí, sacrifíquenlo a mí, y si tienen la intención de bendecirlos, yo se los devolveré. Si no está destinado a bendecirlos, yo lo quitaré, porque ustedes, quienes se llaman míos, yo tengo el derecho de quitarles lo que les he dado, así como lo que les fue dado por Satanás o por ustedes mismos, cualquier cosa que estorbe su caminar conmigo. ¿Ustedes quieren que yo los salve en los días que se aproximan? Entonces obedezcan y hagan esto. Oren si no saben el significado de esto. Incluso coloquen sus matrimonios en este altar del sacrificio. Los piadosos se mantendrán. De hecho, yo los bendeciré de una manera que no se atreverían a creer. Ustedes, mis hijos, dicen que quieren mi perfecta voluntad. ¿De verdad? ¿Realmente ustedes me darán un día a la semana? ¿El sábado? El viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer deben descansar en mí, regocijarte en mí, aprender de mí. Dejar a un lado su trabajo y en cambio hagan solo mi trabajo, si es que hay algún trabajo por hacer. Oren y yo les mostraré qué hacer y qué no hacer. Yo soy un Dios de perfecto equilibrio. Yo aborrezco todo lo desequilibrado. Incluso el sábado debe mantenerse en equilibrio. Este es un día de regocijo en mí, no una maldición. Este es un día para ser una bendición para ustedes. Un día que no debes temer, sino que debes esperar. El sábado no es un día de esclavitud, sino un día de libertad en mí, Yahushua. Mis discípulos y yo somos un ejemplo de lo que deben hacer en sábado. Aprendan esto, no de los fariseos que dicen que este es un día para estar en servidumbre, que dicen que este es un día para sufrir. Sí, yo digo que grandes serán sus bendiciones por observar mi día de reposo y santificarlo. Este es el día en que volveré. Sí, yo dije que guarden el sábado desde este día en adelante para aquellos que afirman ser mi novia. Prepárense porque su novio viene y llegará en sábado. Ustedes no saben cuál. Pero los que no me estén esperando el sábado, no me verán. Sí, yo lo digo de nuevo, a medida que mi venida a la tierra se acerca, en este día permítanme estar en sus pensamientos, palabras y obras. Disfruten este día conmigo. No pueden abandonar sus placeres del mundo por mí un día a la semana. Practiquen esto ahora. Se acerca el momento en que los malvados tomarán nota de quién es realmente mío y quién no es realmente mío. Ellos sabrán por la marca si ustedes observan y guardan mis leyes. Ellos les prohibirán a ustedes reunirse en sábado o reconocer que este día es sábado. Recuerden el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Este es el sábado. Manténganlo santo y un día para que ustedes y yo nos abracemos y nos conozcamos. Ustedes son mis amados. Aquellos que hagan esto conocerán bendiciones como las que nunca han conocido. Ahora les he dicho estas cosas a mis siervos y les he entregado este mensaje a la gente en medio de una profecía personal dada a aquellos en este ministerio. Sin embargo, yo los dejo con estas palabras para aquellos que profesan ser míos y aquellos que llevan almas a mí, enseñan a mis bebés, esposa, elegidos y electos para ser observadores del sábado, no violadores del sábado. Por esto todos los hombres los conocerán. Por esto estarán listos para mi venida. Los que tengan oídos para oír, oirán. Todos los demás permanecerán sordos. Déjenlos sordos, porque es un espíritu de rebelión que entra en sus corazones y en sus almas. Déjenlos. Nuevamente yo les digo que no traten de cambiar sus mentes. Mi escritura dice la verdad. No cambia. Yo, Yahushua, Vine a cumplir la ley, no a cancelar las leyes de Yahveh. Díganles, y si ellos se niegan a escuchar, no gasten su aliento en ellos. Recuerden que en tiempos pasados muchos fueron asesinados por no observar mi sábado. Se acerca el tiempo en que ustedes verán grandes tragedias y ocurrirán en sábado. La gente sacudirá sus cabezas y se preguntarán por qué. Ustedes sabrán el motivo. Yo se los acabo de decir ahora. Pero ¿cómo sabrán los demás que me están ofendiendo si ustedes no se los dicen? Todos los que lean esto y reconozcan mi voz, ustedes son responsables de decírselo a los que no saben. Ellos piensan que al asistir a la iglesia los domingos están honrando mi sábado, pero mi verdadero sábado pasa desapercibido para estos mismos. No me importa que se reúnan todos los días y me adoren, pero aún en el día de reposo sábado, este es mi día, y su día lo apartamos para que sea especial como ningún otro. Cuando coman, recuerden que tienen un invitado invisible. Recuerden que cualquier cosa que hagan en ese día, yo lo estaré haciendo con ustedes. Si están pecando, yo tomaré nota especialmente en este día. Ustedes han sido advertidos una vez más para que mi pueblo no pueda decir que no recibieron advertencia antes de que yo envíe los juicios a aquellos que desobedecen intencionalmente. Yo soy un Dios de amor e ira para mis enemigos. Ustedes son solo mis enemigos si eligen serlo. Yo morí por todos, mi sangre fue derramada por todos. Yo no hago acepción de personas, pero sé quién es verdaderamente mío y quién es de la iglesia de los pretendientes. Tengan cuidado de intentar burlarse de mí diciendo las palabras que otros quieren que ustedes digan, y sin embargo no escuchan mi voz. Cuidado con hablar y no hacer. Yo he hablado por medio de esta sierva Elisheva cuando ella menos esperaba que yo profetizara a la gente una vez más. Así que ustedes pueden decir a los que se burlan de mí de las últimas palabras de advertencia que les di: escúchenme, témanme, créanme. ¿No fui yo el Señor tu Dios Yahvé y Yahushua que les hablé a través de ella? Tengan cuidado de no convertirla en su enemiga, porque ella no es responsable de las palabras que yo digo. Ella solo es hecha responsable si teme hablar con audacia. Ella me ha obedecido hasta ahora. ¿Serás un violador del sábado o un observador del sábado? No esperen a ser parte de mi novia si no están listos en este día para mí. Prepárate ahora, mi novia, porque vengo rápidamente. Grandes tragedias ocurrirán en mi sábado, como señal de que esta es una ley que no ha cambiado. Ustedes lo sabrán cuando lo escuchen. Yo no cambio por ningún hombre ni mujer, tiempo o estación. Yo soy el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Mis mandamientos están escritos en piedra por el dedo de yo, el gran Dios yo soy, y no me disculpo con nadie. Yo perdono fácilmente a todos los que no conocían mejor. Esta sierva por quien yo hablo solo ahora está aprendiendo mi significado del verdadero sábado. Fue por un tiempo y una temporada. Ella no es ni mejor ni peor que todos los demás a quienes ahora estoy enseñando. Recuerden que ahora son responsables de lo que saben. Lo que hagan con este conocimiento, yo ya lo sé. Pregúntenme en este día qué me ofende y qué no. Oren en este día y ofrézcanme todo como sacrificio. Yo bendeciré y multiplicaré lo que es una bendición para ti y para mí. Maldigan lo que es una maldición para ustedes y para mí. ¿Cuántos leyendo esto se atreverán a confiar en su Dios? Yo ya sé la decisión que ustedes tomarán. Fin de profecía. Así está hablado, así está escrito, bajo mi unción a través de mi apóstola Elizabeth Elijah, Elisheva Eliyahu, el 4 de enero de 1999 a las 9:49 p.m.